El Real Estelí se coronó campeón de la Liga Nicaragüense al empatar 1-1 en el partido de vuelta en casa frente al Walter Ferretti de Managua para superar en el global 3-2, conquistando así su decimoquinto título. El Tren del Norte, el de mayor afición en Nicaragua, se coronó campeón del torneo de clausura en medio del júbilo de sus seguidores y en una emotiva final. El partido de ida terminó 1-2 a favor del Real Estelí, que venció a domicilio a los rojinegros. El Real Estelí dirigido por Otoniel Olivas ejerció mayor dominio durante la primera parte del primer tiempo, anotando Luis Manuel Galeano en el minuto 6 y con escapadas de Chavarría y el mexicano Gregorio Torres, que dieron mucho trabajo a la defensa y al portero del Walter Ferretti. En la segunda parte de la primera mitad, sus rivales, dirigidos por el brasileño Flavio da Silva, no renunciaron al ataque y cercaron al Real Estelí en su campo y en un contragolpe sacaron un penalti, que fue cobrado por el uruguayo Bernardo Laureido, que empató el juego al minuto 38. Con la victoria de este torneo, el Real Estelí gana 10 de los 12 enfrentamientos ante el Walter Ferretti por títulos entre ambos conjuntos.